Bienvenidos amigos a esta nuestra edición número 642 de Solo Motos, el noticiero del motociclismo deportivo en la República Argentina. Y como ustedes pueden ver, vamos a ver la categoría Stock Bike Amateur desde Terma de Río Hondo. También vamos a volver a Turquía para ver el desenlace y lo que sucedía en el día 2 y 3 de este Enduro Extremos. Pero como se lo anticipábamos la semana pasada, el campeonato argentino tuvo continuidad y se presentó en Posadas, en Misiones, para disputar el día sábado su octava fecha y el día domingo su novena. Hoy vamos a ver el 600 Super Sport en la carrera que se disputase el día sábado. Y por supuesto, continuaremos con el MX argentino desde Neuquén y hoy específicamente veremos la categoría MX3. Bienvenidos a Solo Motos. Estas son las empresas que auspician Solo Motos, un producto con más de 10 años de trayectoria. EPSAonline.com.ar, Tercom y su página web tercom.com.ar. Arrancamos nuestros Solo Motos del día de hoy desde el circuito mundialista, desde Terma de Río Hondo, porque teníamos pendiente mostrarle la carrera correspondiente a la séptima fecha de la categoría Stock Bike. Y rápidamente nos ponemos en marcha y Diego Bonfiglio toma la punta de la competencia, seguido de Lautaro Espejo, Osvaldo Boglia, y de esta forma más de 30 máquinas que comenzaban la competencia en este divino trazado de la República Argentina en Santiago del Estero, donde en el mes de mayo se disputara una fecha por el Campeonato del Mundo de Velocidad. La imagen corresponde a Diego Bonfiglio, que líder de la Divisional 600 de este Super Sport, comandaba la competencia, seguido por Víctor Romero con otras 600, ambos de los más rápidos en clasificación aquí en Termas de Río Hondo, sobre todo por sobre las motos de 1000 centímetros cúbicos que en esta categoría les toca convivir. Y desde el tercer lugar, quien se venía específicamente con una moto de 1000 centímetros cúbicos era Leandro Rodríguez con la máquina número 7. La imagen corresponde a Marcelo Kandal, que transitaba ya por el décimo lugar, y una carrera que se iba a ir definiendo con Rodríguez, que iba mejorando el ritmo hasta llegar a este momento en la última vuelta en la punta de la competencia, tranquila la punta de la Divisional 1000 para él. Mientras tanto, la Divisional 600 muy cerrada, tan solo 160 milésimas separaron a la bandera cuadros a Diego Bonfiglio de Víctor Romero. Entonces ganó Rodríguez, seguido de Bonfiglio, Romero, Espejo, Floquia, Maximilian, Aguad, Diosiosa en los primeros lugares de la competencia. El campeonato lo mantiene como líder a Diego Bonfiglio con 97 unidades, seguido a 37 por Matías Ordóñez y en el tercer lugar Víctor Romero. En campeonato de la 1000 centímetros cúbicos lo tiene como líder a Lautaro Espejo, 19 puntos por delante de Rodríguez, el ganador de esta séptima fecha en Termas de Río Hondo. Como ya se lo mostrábamos la semana pasada, volvemos a Turquía para ver el Red Bull Seat Ski. Este va a ser el día 2. Estamos situados en el Golfo de Antalya, que se entiende desde la ciudad de Kemer, donde se disputa esta competencia durante 220 kilómetros de playas espectaculares hasta Gazipaşa, aquí en Turquía. Recordemos, ya la semana pasada habíamos visto lo que acontecía en el primer día de competencia en las playas. Fue una etapa corta esa primera, donde Robert Taylor con la máquina 134 se hacía de la punta con tan solo 18 minutos 28 segundos de competencia. En segundo lugar estaba uno de quienes eran los principales candidatos a llevarse esa competencia, Johnny Walker. Pero para esta segunda competencia estamos
estamos a bordo de la máquina de número 2 de Jarvis Graham, que se llevaría esta segunda etapa a pesar de haber terminado en el décimo lugar el primer día de competencia en las playas de Kemer, pero como decíamos, era una etapa corta y de esta forma entonces el piloto británico se perdía tan solo 2 minutos. Y esta victoria en la segunda etapa lo hacía ahora sí ser un serio candidato, quedando todavía una etapa por delante, que era la de la trepada de la montaña del Monte Olimpo. Entonces, esta segunda etapa en el bosque fue para Graham Jarvis con su Husqvarna TE300, que se llevaba a lo mejor tras haber completado la etapa en 1:32:54. Segundo, era Johnny Walker, quien llegaba como principal candidato después de lo hecho durante el año y sobre todo el resultado que había obtenido en las playas de Kemer. Bueno, entonces al tercer lugar la máquina número 4 de Andrea Lettinbecher, en el cuarto Travis Teasle y quinto finalizaba quien había ganado la primera de las etapas con la máquina 134, el KTM Taylor Roberts. Nosotros en el próximo bloque estaremos con el día 3 y el desenlace de la competencia. Y desde Turquía y viendo lo acontecido en el día 2 de competencia, volvemos a la velocidad nacional y en este caso a Posadas. Y con estas imágenes en cámara lenta, les dejamos un anticipo de lo que veremos a partir del próximo bloque en Solo Motos. No se vaya, quédese ahí, acomódese en su asiento porque ya volvemos con más Enduro Extremos desde Turquía. Por supuesto, también estaremos con más del 600 Super Sport desde Posadas en Misiones, lo que pasaba el día sábado, y la primera competencia de la MX3 desde Neuquén. Córdoba Motos, distribuidor mayorista, el mayor stock en el menor tiempo, envíos a todo el país. Ahora también agente oficial Honda. Córdoba Motos, hoy lo pide, mañana lo tiene. Segunda vuelta de este Solo Motos del día de hoy y es el turno de desembarcar en Neuquén, donde en este circuito de las bardas, con un complicado suelo después de haber llovido todo el fin de semana, esta era la primera carrera que se disputaba el día domingo y correspondía a la categoría MX3. Vemos las condiciones de la pista y una muy buena largada del chino Augusto Freite, quien quedó un poco largo, y es Abel Torres, como así también Juan Manuel Costa, lo que le birlaban la punta de la competencia, pero rápidamente el chino Augusto Freite, sin apurarse, teniendo paciencia, como sabe él muy bien correr carreras, se hizo de la punta de la competencia. Una muy buena largada y una muy buena primera manga de este hombre, liderando la divisional B, Estanislao Salanueva con la moto número 510, quien lidera el campeonato hasta el momento, y una 250 compitiendo contra las motos de mayor cilindrada, se mantenía en lo alto de la fila india. Este hombre hacía por el momento el tercer lugar de la competencia
a pesar de haber tenido esta caída. Había buscado ir por fuera y, como vemos, estaba muy complicado el piso. Lo alcanzaba a pasar Javier Folonier, que un par de vueltas después, en el mismo lugar como ahora lo vemos, se volvía a complicar. ¿Por qué elegían esta línea? Porque iban alcanzando a los rezagados, una muy nutrida categoría MX3, pero el ritmo muy dispar. Esto hacía que haya que elegir otras líneas y, bueno, así de complicada estaban las demás. También en el mismo lugar, un experimentado como es Ricardo Zaragüeta se iba a ver relegado. Como lo vemos ahora, estaba muy fangoso, eso teóricamente era un peralte. Así todo, pudo salir y llegar hasta el final. De esta forma entonces va a ganar el chino Augusto Freite, en segundo lugar de Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires, con la máquina 82, Luciano Klum, después Costa, Torres, Sala Nueva, ganando la divisional B, y lo secundaron González y el Negro Ochoa. Y volvemos a Turquía en Solo Motos para ver el tercer día de competencia de este Red Bull Enduro Extremo, del cielo a la tierra, o de la tierra al cielo sería la traducción, y donde vamos a ver imágenes realmente conmovedoras y que asustan por los lugares que estos muchachos, con en su mayoría motos de dos tiempos y de 300 centímetros cúbicos de cilindrada, transitan con suma habilidad y destreza. Por supuesto que si a usted le gusta el enduro, le gusta esta disciplina, no puede dejar de organizarse su viajecito por la provincia de San Juan, porque en los primeros días de noviembre se va a estar llevando allí por primera vez en la República Argentina, aunque ya ha visitado la zona de Cuyo, el Enduro Mundial, estará disputándose los Six Days, 6 días a puro enduro, más de 500 motociclistas, donde muchos de los que en estos momentos estamos disfrutando en imágenes van a estar presentes, y por supuesto con la misma cantidad de accidentes geográficos que en este caso vemos en Turquía. Para esta tercera etapa, nuevamente Jervis Graham se vuelve a imponer, el piloto germano con quien tenemos la suerte de transitar con esta cámara on board y esta Warna número 2 de 300 centímetros cúbicos, que estaba seguido muy de cerca, por supuesto, por el piloto número 1 de la escuadra austríaca, la escuadra KTM, Johnny Walker, que era quien le podía llegar a birlar la competencia al piloto germano. Tras un verano sin ganar, Jervis Trevor dio una lección magistral de pilotaje hasta alcanzar con facilidad la cima del Monte Olimpo, y aquí lo vemos llegar hasta el mismo, inclusive por momentos no solo haciendo enduro, sino que una clase magistral de trial sobre este tipo de motocicletas. Noveno en los primeros compases de la carrera, enseguida comenzó a superar a los pilotos que tenía por delante, y de esta forma, tras 2 horas 43 minutos 20 segundos sucumbiendo esta gran montaña y este gran desafío, llega a lograr su primer carrera de la temporada. En el segundo lugar, tan solo a 1 minuto y 20 segundos, llega con la máquina número 1 Johnny Walker. Recién lo veíamos con la máquina número 4 Andreas Lettenbecher, que llega en el tercer lugar. Cuarto, John Bolton, Robert Teasle y Gutsien en el noveno. De esta forma entonces pasó por Solo Motos el enduro extremo en Turquía. A partir de la próxima semana le estaremos mostrando lo que suceda en Lagares, en Portugal. Como lo adelantábamos, volvemos a la velocidad nacional y específicamente en este caso a la ciudad de Posadas. Es la capital de la provincia de Misiones y está ubicada geográficamente al suroeste de la provincia y está ubicada sobre la margen derecha de nuestro querido río Paraná, alrededor del cual naciera esta ciudad de lo que era el viejo puerto. Por supuesto, hoy tiene una costanera, una de las más bellas
de la República Argentina, y hasta aquí nos llegamos para mostrarles estas bellísimas imágenes y contarles de que en la ciudad de Posada, en el circuito Rosamonte, se desarrollara el próximo fin de semana pasado la octava y novena fecha del Campeonato Argentino de Velocidad en este formato que ha tomado en las últimas dos competencias o en los últimos dos fines de semana de carreras el Campeonato Argentino, de disputar fechas dobles y de esta forma poder bajar los costos de una categoría que es muy tecnológica, sin lugar a duda lo mejor que tenemos en Sudamérica, pero que bueno, la situación del país lo hace difícil. Aquí en Posadas entonces se disputó la octava fecha el día sábado del Campeonato Argentino de Velocidad. El más rápido en clasificación en la 600 Super Sport fue Fabricio Perren, y nosotros en el próximo bloque vamos a ver la competencia. No se vaya, no se mueva de su asiento, porque en nuestro próximo bloque vamos a ver la primera de las carreras que disputara el día sábado el 600 Super Sport en Posadas, y por supuesto lo que fue la segunda final de este MX3 en Neuquén, en un circuito muy complicado. Córdoba Motos, distribuidor mayorista, el mayor stock en el menor tiempo, envíos a todo el país. Ahora también agente oficial Honda. Córdoba Motos, hoy lo pide, mañana lo tiene. Tercer bloque de Solo Motos y desembarcamos en la pista, específicamente con el 600 Super Sport. El más rápido en clasificación había sido Fabricio Perra. En el segundo lugar se ubicaba Maximiliano Gerardo. En el tercero, Matías Casano. Las tres primeras motos de la parrilla son del mismo equipo del Víctor Monti Racing. En el cuarto lugar, Ariel Búho Ramírez con una moto de Crexel. Y en el quinto lugar, el mejor de la Divisional B, Sebastián Salón. La visita de un amigo, el Gordi Ayub, que volvió a las pistas, pero como espectador. De esta forma entonces, con el beso de la señorita, nos disponemos a ver lo que será la largada de este 600 Super Sport, la categoría estrella de Sudamérica en motociclismo de velocidad. Fabricio Perren estaba con el compromiso de descontar puntos a su compañero de equipo, a Maximiliano Gerardo, porque la carrera que había ganado en Termas de Río Hondo finalmente, bueno, fue excluido y se le quitaron esos puntos. En clasificación, Fabricio había marcado una diferencia importante de 4 décimas sobre Maximiliano Gerardo y 9 décimas por sobre su compañero de equipo, que en estos momentos está siendo atacado por Ariel Búho Ramírez, que con nuevo equipo en esta temporada había arrancado en el Superbike y el MG, ahora está disputando, transitando las filas del 600 Super Sport, y con el equipo de Guillermo Crexel ataca la posición del piloto de Capital Federal y se hace en ese frenaje del tercer puesto en la fila india y lo va a conservar hasta el final. Cuarto entonces quedó Matías Casano. Quinto se ubica su hermano Tomás Casano, que hace 2 años tan solo corría en la categoría de 250 centímetros cúbicos. El año pasado, si bien se inscribió en la Divisional A, lo hizo para juntar experiencia, y ahora tanto en Termas de Río Hondo como aquí en Posada está siendo protagonista. Luego se ubicaba Sebastián Salón, que marcaba una diferencia importante con el resto de los pilotos de la Divisional B.
porque un poquito más atrás venían transitando estos dos hombres, son Mauri Cornier y Matías Petrati, que luchaban muy cerradamente por el segundo puesto en la divisional menor de este 600 Super Sport. Mientras tanto, en la punta de la competencia se escapaba este hombre, Fabricio Perren, que en la vuelta 6 también se quedaría con el récord de vuelta para la carrera, incluso bajando el tiempo de clasificación, imprimiendo en los sensores un tiempo de 1 minuto 4 segundos 113 milésimas. En carrera, al mismo ritmo, prácticamente los únicos tres pilotos que giraron en el minuto 4 segundos fueron el segundo, Maxi Gerardo, y Ariel Ramírez. Desde el cuarto lugar, ya en 1.5.200 lo hizo Matías Casano, y también en 1.5 su hermano Tomás. La lucha estaba centrada, como le decíamos, en la carrera por el segundo puesto de la Divisional B, mientras vemos el paso de Hernán Medina, también con una moto de la esquialista Guillermo Krexel, que en estos momentos en el clasificador está ubicado cuarto en la Divisional que le corresponde, que es la Divisional B. Entonces ya nos acercamos al final y se acerca a la bandera cuadros Fabricio Perren, quien va a ganar por una diferencia de 10 segundos esta competencia sobre Maxi Gerardo, tercero Ariel Ramírez, Matías Casano, Tomás Casano, Sebastián Salón, sexto en la general, primero en la Divisional B, Matías Petrati, Mauri Cornier, Nicolás Crex, Hernán Medina, Luciano Molina y Maxi Méndola, que lamentablemente no terminó. Entonces le descuenta algunos puntitos en el campeonato Fabricio Perren, que cae al tercer lugar con la descontada de puntos de la fecha anterior, y este puesto lo obtiene Matías Casano, que está a 18 puntos de Maxi Gerardo. En la Divisional B, Matías Petrati lo lidera, luego secunda Mauri Cornier y en el tercer lugar Sebastián Salón. Y desde el asfalto volvemos a la tierra, en este caso al fango, y desde Posadas en Misiones, al sur del país y a la provincia y ciudad de Neuquén, al circuito Las Bardas, para ver la segunda manga de la MX3, donde Abel Torres tomaba la delantera de la competencia, seguido muy de cerca por Juan Manuel Costa con la máquina 66. El tercero era el chino Augusto Freite. Cuarto se ubicaba Estanislao Salanueva, pero rápidamente Abel Torres iba a tener una dificultad con el trazado y se iba a ver relegado al tercer lugar, iba a ser superado por el chino Augusto Freite, y aquí lo vemos liderando la Divisional B, cuarto en la general está Estanislao Salanueva, que de esta forma se afianza en la punta del campeonato de la Divisional B. Mientras tanto, la punta estaba siendo muy reñida porque el chino Augusto Freite buscaba apretarlo a Costa vuelta tras vuelta, y esto pasó durante los 3 o 4 primeros giros, hasta que el chino Augusto Freite no necesitaba ganar la competencia. Este es el inconveniente que decíamos de Abel Torres, que aún lo relega más de la tercera ubicación, y como le comentábamos la semana pasada, era muy difícil inclusive hacer pie, no tan solo andar en moto. Pero bueno, esto le toca a los riders argentinos, el nivel está, y es por eso que la fecha en Neuquén se pudo disputar. Como les decíamos, el chino Augusto Freite lo dejó ir a Costa porque no necesitaba ganar la competencia para mantenerse en la punta del campeonato, y de esta forma lograba una luz tranquilizadora y un segundo cómodo puesto para el chino Augusto Freite, que mantiene cómodamente la punta del campeonato. Nuevamente Javier Folonier volvía a tener problemas en el tránsito, e inesperadamente el líder de la competencia Costa se veía atascado en el fango, le costaba salir, iba a caer un par de lugares, lo iba a superar Estanislao Salanueva, y luego Costas iba a recuperar esa segunda posición. La caída es de quien había salido segundo en la primera de las finales, Luciano Klum, y la victoria para el chino Augusto Freite. Segundo entonces Costa, tercero en la general, primero en la Divisional B, de excelente actuación Estanislao Salanueva, González en el segundo lugar en la Divisional B, cuarto en la general Río Torres. El campeonato chino Augusto Freite lo lidera con 275 unidades, 72 puntos de ventaja sobre Javier Folonier. En la Divisional B,
Sala Nueva lidera con 262 unidades, 212 tiene Quiroga, Gerardo Felipe 166. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa, esperamos que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos de hacerlo. Para la próxima semana les prometemos más de lo acontecido en Posadas en el Campeonato Argentino de Velocidad, por supuesto más motocross de Neuquén y veremos la última fecha de este Enduro Extremos que se disputó en Lagares, en Portugal. Chau, hasta la próxima semana. Auspiciaron este único resumen semanal de motociclismo. Tercom. EPSA. Su página web epsaonline.com.ar. 2, 3, 4, get up.